Hola y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Yonit Tejar y soy curadora asistente en el Museo de Arte de Chicago. Estoy encantada de verlos aquí y también muy contenta de que el programa de hoy es el primer programa bilingüe en español e inglés que tenemos aquí en el museo. Welcome and thank you for joining us. My name is Yonit Tejar and I'm the assistant curator at the Paul Art Museum. This event will be bilingual in Spanish and English. To choose what language you would like to hear, please go to the interpretation tab at the bottom of your Zoom. You'll see a little globe icon and then click the language you prefer, English or Spanish. And then you can hit start to begin listening to the simultaneous interpretation. If you have any issues accessing this, please message us on the chat. Como decía en inglés, y como ven en el chat, pueden elegir si quieren escuchar este programa en inglés o en español. Simplemente hagan clic en donde ven que dice Interpretation o Interpretación, y allí podrán elegir español o inglés para interpretación simultánea. Por cualquier duda, pueden escribir en el chat y tendremos a alguien de DPAM que podrá asistirlos. Los invito también a que a lo largo del programa escriban en el chat sus preguntas para la parte del Q&A. Acompañando a nuestra exposición actual en el Museo de Arte de DePaul, tenemos la exposición Latinx American. Y tengo el placer de presentar el programa de hoy, Frontera y Periferia, una colaboración virtual por Dignicraft con Yochil Flores Marcial, Feike de Jong, Omar Martínez y Dewey Tafoya. El tema de la frontera y periferia es abordado en diferentes obras expuestas en Latinx American, como por ejemplo Tania Guiniga, que presenta documentación en un video y un objeto como evidencia de que el muro en la frontera entre Estados Unidos y México de verdad existe. La obra se inspiró en el persistente cuestionamiento que Guiniga recibió de residentes de ambos lados de la frontera sobre la existencia de un muro durante los 14 años que el artista cruzó desde Tijuana a San Diego para estudiar y trabajar. Otro ejemplo es el de Ivette Mayorga, que representa historias complejas de identidad e inmigración. En sus pinturas incluye automóviles rosas, por ejemplo, que aluden a la manera en que su padre se ocultó en un vehículo para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en la década del 70. Otras obras en la exposición se enfocan en temas de inmigración y colonialismo, que claramente apuntan también a temas de frontera y periferia. Artistas como Salvador Jiménez Flores, Esther Hernández, Gala Porrasquín y muchos más. Durante los últimos meses, el colectivo Dignicraft organizó una serie de conversaciones con cuatro interlocutores con quienes ha trabajado anteriormente, y reflexionaron sobre las manifestaciones de la frontera y la periferia en las ciudades de Los Ángeles, Tijuana y la Ciudad de México. Y concluyen con el encuentro virtual de hoy. Mi mayor agradecimiento a Paola Rodríguez, José Luis Figueroa y Omar Foglio de Dignicraft, con quienes he aprendido mucho desde nuestro primer encuentro hace unos años atrás y desde los que sigo aprendiendo sobre su admirable metodología de colaboración. Dignicraft es un colectivo de arte, productora de medios y distribuidora de bienes culturales inspirados en la dignidad y justicia humana, el proceso artesanal de la creación y el potencial de la colaboración para provocar cambios. La esencia de su práctica artística consiste en proporcionar encuentros que normalmente no ocurren entre personas de distintos entornos. Esto lo hacen mediante la producción de documentales, la distribución de bienes culturales, como películas y artesanías, o también impartiendo talleres colaborativos. Omar Martínez es un fotoperiodista de Tijuana con más de 20 años de experiencia. Comenzó como asistente en el desarrollo de películas con cámaras analógicas en el periódico local Frontera, donde hizo su carrera como fotoperiodista. Ha explorado y retratado la ciudad de Tijuana en todas sus dimensiones, especializándose en violencia, migración y periferia. Feike de Jong es investigador, periodista, filósofo y urbanista, especializado en la problemática del borde de las ciudades. En el 2010 ganó el premio Walter Ruther por la cobertura periodística
del cambio climático en México y en 2009 caminó por todo el perímetro de la Ciudad de México en un proyecto artístico y periodístico de más de 700 kilómetros. Desde entonces se ha dedicado a la investigación, la escritura y la fotografía sobre el borde de la megalópolis en colaboraciones con diversas organizaciones internacionales. Dewey Tafoya es un artista visual y docente del este de Los Ángeles. Influenciado por su comunidad local, utiliza símbolos e imágenes conectadas al paisaje urbano, la cultura chicanex y las civilizaciones indígenas para criticar, deconstruir y reconstruir historias. Su trabajo se ha exhibido en todo el sur de California, incluido el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. La doctora Yochil Flores Marcial es una historiadora interdisciplinaria que estudia la historia cultural e intelectual indígena, enfocándose en la sociedad zapoteca de Oaxaca, México. Como miembro de la comunidad zapoteca de Oaxaca, Flores Marcial usa activamente su trabajo académico con las lenguas indígenas para colaborar con partes de la comunidad, sirviendo como portavoz y líder de la comunidad tanto a nivel local como en el extranjero. Muchas gracias a Danny Kraft y a los cuatro interlocutores, y también muchas gracias a todos ustedes por su atención y por estar aquí. Ahora, Danny Kraft, bienvenidos. Listo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Esta transmisión es posible gracias al DePaul Art Museum y queremos aprovechar para agradecer especialmente a Yonit Béjar por la invitación a colaborar y a los panelistas que nos acompañan, Omar Martínez, Xochitl Flores Marcial, Dewey Tafoya y Feike de Jong, por compartir también su tiempo y trabajo con nosotros. Como dijo Xochitl, Yonit, este panel es el resultado de una serie de conversaciones que sostuvimos con ellos vía Zoom entre los meses de enero y febrero de este año. Sabiendo que el formato de hoy no nos permite presentar las conversaciones completas, acordamos con cada participante que preparara un video que muestre la forma en que abordan en su práctica diaria los conceptos de frontera y periferia. Todos los participantes tienen un genuino interés en crear puentes de comprensión sobre lo que ocurre en la frontera y o la periferia. Sin embargo, detectamos dos corrientes para abordar estos temas. Una que pone énfasis en el espacio físico per se, como el caso de Feike, que registró una caminata de 51 días alrededor del límite de la megaciudad de México. Y Omar, que fotografía las experiencias de la vida cotidiana en el muro fronterizo que divide a las ciudades de Tijuana y de San Diego. Y la otra corriente, que es una aproximación más abstracta, como la obra gráfica de Dewey, que refleja las intersecciones culturales que coexisten en el este de Los Ángeles, un territorio históricamente fracturado por distritos y freeways. O el trabajo de investigación académica de Xochitl, que profundiza en el concepto de Oaxaca, California, como un espacio mental que define a una comunidad originaria transnacional. Nuestro colectivo tiene sus orígenes en Tijuana en el año 2000. Cuando empezamos a trabajar formalmente, no nos sentíamos representados en los medios de comunicación. Los contenidos estaban generados en el centro de México o en Estados Unidos. Y no reflejaban la vida cotidiana de la frontera. Nos aventuramos a producir un programa de televisión que se llamó Bulbo, que nos permitió explorar durante varios años las diferentes manifestaciones de la vida cotidiana en la frontera de Tijuana y San Diego. Así empezó nuestra aproximación al tema de la frontera. En el caso del tema de la periferia, en el año 2019 fundamos Basalto, una iniciativa de centro de intercambio cultural y artístico ubicado en una zona marginada de la parte sur de la periferia de la Ciudad de México.
Estamos aprendiendo que las periferias, a pesar de la condición de marginación que puedan tener, son espacios que fomentan la organización comunitaria, la creatividad y la búsqueda de una nueva identidad. Buenas tardes. A Omar Martínez lo conocimos hace 13 años en Tijuana y desde ese tiempo hemos colaborado. Para Tijuaneados Anónimos, un proyecto multidisciplinario que abordó la crisis de ingobernabilidad y violencia que vivimos en Tijuana en el 2008, la aportación de Omar fueron retratos de la violencia en la ciudad. Las imágenes, a pesar de su crudeza, expresan esa forma empática y humana de fotografiar que siempre ha caracterizado a Omar. A continuación veremos un video en que Omar presenta su trabajo registrando las experiencias de la vida cotidiana en el muro fronterizo que divide las ciudades de Tijuana y San Diego. La fotografía de prensa me ha ayudado a conocer un montón de personas y de historias que me han marcado. También a conocer la ciudad, siento que la conozco en todas sus dimensiones. Me gusta estar de un lado para el otro mirando lo que pasa, los acontecimientos importantes, los hechos de alto impacto. Lo que me da más miedo es regresar a mi casa y pensar que no tomé una foto por miedo. Por eso siempre fui bien arriesgado. Creo que no soy una persona insensible, a pesar de todo lo que he mirado. Siento que el día que pierda esa sensibilidad, esa capacidad de asombro, ante todo, pues ya no tengo nada que hacer. Mi nombre es Omar Martínez y soy fotoperiodista. Es un proyecto que fue como el punto de partida para empezar a profundizar un poco más mis temas. Pues bueno, yo empecé trabajando, como ustedes saben, en el periódico Frontera, duré muchos años ahí, pero de pronto sentía que todo era como muy rápido, pero dije, no tengo que irme lejos para poder tener acceso para desarrollar un tema, ¿no? Entonces decidí iniciar con un proyecto que ya tenía tiempo queriéndolo hacer, sobre personas que viven en el muro, a un costado del muro, personas que viven enterradas, ¿no? Hacen como si fueran madrigueras y las tapan con hojas, con ramas, y se meten abajo la tierra a dormir. Se llaman yungos y pues tienen todas sus pertenencias adentro, ¿no? Ahí mismo comen, ahí duermen. Son personas que viven totalmente en la soledad y pues contrasta mucho con la vida que tienen en Estados Unidos, porque muchos de ellos son deportados de Estados Unidos. Entonces, algunos saben hablar inglés, muchos tienen oficios. Y bien, pues ese contraste para mí fue muy simbólico de lo que es la vida en la frontera. Para esto tuve que recorrer todo lo que es la frontera de Estados Unidos con Tijuana, a un costado del muro fronterizo, son algunos kilómetros. Yo ese trabajo le puse zona de nadie, porque pues ahí ni el gobierno de México se hace cargo de ellos, pues el gobierno de Estados Unidos menos, entonces están como en el limbo, ¿no? A mí me dio mucha nostalgia saber que algo tiene que ver con la cercanía, con ver hacia el otro lado. Yo vivo aquí, pegado a la frontera, a un kilómetro, y todos los días que voy a mi trabajo, que iba a mi periódico, paso a un lado del muro fronterizo, entonces pues ya aquí en la ciudad los vemos, pero no los vemos a la vez, ¿no? Son personas invisibles también para nosotros, ¿no? Yo decidí darles esa visibilidad con mi trabajo, ¿no? Aquí en Tijuana son las 3:30 de la mañana, 4, y ves otro mundo. Cientos de personas con rumbo a la línea, ¿no? A las garitas. Personas que trabajan allá y viven en México. Personas que ven todos los amaneceres en sus carros, personas que duran 3-4 horas para poder cruzar, ¿no? Y ahora con el tema de la migración, con todas estas restricciones que hizo Trump para el COVID, pues recuerdo mucho a las personas durmiendo, esperando que abran la línea porque la cerraron, ¿no? Entonces,
fue hace poco, fue este año, y se me hizo tan dramático ver a una mamá y a una niña dormidas en el puro inicio de la fila, la garita estaba cerrada, y las dos dormidas, ¿no? Y yo empecé a tomar fotos, y fue increíble ver cientos de carros con las luces apagadas, también los motores apagados, y todo el mundo dormido. Digo, esto solamente pasa aquí, ¿no? Uh-huh. El tema de tantos migrantes que han llegado aquí a Tijuana, ¿no? Hoy, con toda la política que cambió en Estados Unidos, donde pues los migrantes van y piden asilo político a Estados Unidos, ellos van a corte, pero ya no esperan la fecha de su corte en Estados Unidos. Ahora lo regresan y acá están en México, aquí están en los albergues esperando, y están los cientos que siguen llegando. Y están los haitianos que llegaron 20,000, se quedaron 4,000 o 3,000, y aquí estamos. Tijuana ha estado siempre en el foco de atención. Si no es la violencia, es la caravana, si no es la caravana, es el COVID, ¿no? Y si es siempre Tijuana como que en el auge noticioso de todo lo que ocurre en México. Entonces también he estado atrapado, o también de alguna forma he sido preso. Y vas creciendo, vas madurando, y vas tomando las fotos o viviendo las historias desde otro punto de vista, ya no tanto o por maquilar o por querer tomar buenas fotos, sino por querer aportar también, ¿no? De que ese trabajo aporte algo y también que te deje una gran enseñanza. Gracias, Omar. Gracias. Por un tiempo nos establecimos en Los Ángeles, lo que nos abrió las puertas para hacer documentales sobre la experiencia de la comunidad chicana, latina y comunidades originarias de México en el sur de California. Uno de los primeros trabajos que hicimos fue un documental para el programa Artbound del canal KCET Link sobre artesanos mexicanos en Los Ángeles que producen piezas muy finas como muebles, zapatos, lámparas de vidrio soplado y accesorios de piel. Estos se venden en tiendas de lujo a precios muy altos, pero la gente desconoce que esos trabajos fueron hechos en Los Ángeles por artesanos migrantes mexicanos. Como parte de este documental, conocimos a Xochitl, quien participó como historiadora y experta en temas de migración. En el siguiente video, Xochitl nos habla sobre el proyecto artístico Visualizing Language Oaxaca in LA, que ella ayudó a organizar en la Biblioteca Pública de Los Ángeles, como parte de la iniciativa del Getty Pacific Standard Time LA-LA de 2017, que consistió en una serie de murales en los que se hizo patente el término Oaxaca, California, como un territorio que reta el concepto de una frontera. Hi, thank you so much for allowing me to come and talk to you today about my work on the Visualizing Language Oaxaca in LA exhibit and my community called Oaxaca, California. I am from the community of Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, and I am a member of this transnational community called Oaxaca, California, that acknowledges contributions from people on both sides of the Mexico-US border. This term, Oaxaca, California, redefines an actual territory here in California. It's not very specific, but it also talks about this more theoretical space that is shared by people of several generations and from this very diverse cultural backgrounds that are definitely transnational. That's one of the defining aspects of Oaxaca, California, because the types of knowledge or symbols or epistemology isn't only going from the south to the north or from the north to the south. And in this image, we see an example of how migration
is influencing communities of origin. This is a mural that was painted at La Casa de la Ciudad in Oaxaca City. And so Oaxaca, California is this way of life, as I talked about earlier, that is constantly nourished. It's constantly nourished by knowledge from both places, the communities of origin and the adopted place of residence, where we have settled. And in these series of tweets, I'm going to show how it is that Oaxaca, California is nourished by knowledge coming from the communities of origin. So in the Gokigani tweet, we see a person who was born and raised in LA, but went back to Oaxaca and helped his grandfather with a harvest of corn. And he's tweeting in English. And in the tweet by Cruz Morales, you see a tweet where he photographed his mom and his aunt, and then is tweeting in Zapotec using emojis. So even if you don't speak Zapotec, you know what's going on. And in this example, I'm gonna show you how it is that people have been holding on to aspects of our culture or our knowledge that are very important, but how we have been transforming them, you know, as generations have gone by. So we have a still from Codex Nuttall, where you see Lady Three Wind being carried by a religious specialist and being followed by another religious specialist holding a staff. And in the photograph, we see an image from a wedding that took place in the community of San Bartolome Kialana. And the groom's family is carrying the bride, and the groom himself, he's dressed in this Norteño style, carrying this important vela de concha, which is a very important symbol in Zapotec ceremonies. The ladies are wearing their traditional regalia, but you see that there's very many elements that signal, or that we can see if we study this carefully, that are transformations or adaptations. So you see some of the males wearing Nike shoes, wearing baggy pants, t-shirts, LA hats, and those signify this movement that I talked about earlier. In this tweet right here, we see a person who was raised in LA and went back to live in Oaxaca and is tweeting in Zapotec and in English. And so Oaxaca, California, then, as I said earlier, is this place that is constantly and consistently nourished by knowledge, by these transformations and by these innovations that are the result of this transnational communication by its members, whether that is knowledge that is passed down by older generations or the interpretations of this lived experience by the newer generations. And in this case, we see the artists painting the murals that we had as part of the exhibit. Thank you so much. En el 2018, hicimos otro documental para el programa Artbound de KCET. Esta vez fue sobre la celebración del Día de Muertos en Los Ángeles, en parte explorando cómo la tradición llegó al este de Los Ángeles en los años 70 como una forma para enriquecer y recuperar la identidad chicana a través de una pequeña celebración en Self-Help Graphics and Art. Y como parte del documental, conocimos y entrevistamos al artista visual y serigrafista Dewey Tafoya. Conectamos con Dewey porque su experiencia al crecer en el este de Los Ángeles y al interactuar con diferentes comunidades y áreas de la ciudad resuena con nuestra experiencia en Tijuana. Y porque consideramos que es importante conocer cómo canaliza su práctica artística para traspasar fronteras culturales. En el siguiente video, Dewey nos habla sobre la naturaleza de su trabajo artístico y una pieza gráfica que
que aborda la unidad de la comunidad latina y afroamericana. Hello, my name is Dewey Tafoya. I'm a visual artist, screen printer, and teaching artist. I grew up along the outskirts of downtown LA in Boyle Heights, just east of the LA River. Growing up in Chicano Los Angeles, my work is influenced by the urban landscapes, cultures, and communities of the barrio. As a visual artist, my work tends to deconstruct culture and historical contexts to reconstruct them to fit the views of the underrepresented or my own views. As a teaching artist, I have shared my practice and knowledge of screen printing and design with youth and adults throughout Los Angeles. I have worked primarily in diverse and under-resourced communities to help provide access to art making as a healing process, as well as a form of expression and community empowerment. Working amongst these communities has also been an inspiration in my art making process. I created the Mexico 68 print while I was working in Watts, Los Angeles for the city's Summer Night Lights program. The program sent out artists to work in parks 4 nights a week under the theme of Black and Brown Unity. I asked some of the young participants to name some positive or inspiring accomplishments that were made between Black and Brown folks. They had no idea or examples. And actually, neither did I at the time. That night, I thought about my trip to Mexico City and my visit to Tlatelolco, an outskirt of Mexico City that became infamous because of the massacre of students in 1968. We had visited the site to see ruins, and then I learned about the student protest. They had cleared the protesters out because the city was about to host the 68 Summer Olympics, the same Olympics where U.S. athletes Tommy Smith and John Carlos raised their fists during the medal ceremony to signify Black struggle within the United States. The Mexico 68 came out of that process. It depicts a crowd of soldiers and students as a backdrop to the Olympians raising their fists with Mexico 68 across the top using the famous Mexico Olympic font. I like to create layers of stories and histories within my artwork. Sometimes funny, sometimes sad, but mostly both. The periphery is where things are made, where ideas come from, peripheral vision, keeping trucha. En el 2019, en nuestro Centro de Intercambio Cultural y Artístico, Basalto, organizamos un conversatorio sobre proyectos de la periferia, donde participó Feike. Feike presentó su proyecto titulado Límites, caminando por la frontera de la megalópolis del Valle de México, en el que recorrió a pie la orilla de la Ciudad de México y reflexiona sobre lo que entendemos por periferia. En el siguiente video, Feike nos habla de algunos de los rasgos de las comunidades ubicadas en las periferias en México. My name is Feike Dion. I am a urban researcher, journalist, and photographer who has basically dedicated the last 12 years to looking at the edges of cities in Mexico. In 2009, I walked around the complete edge of the Greater Mexico City area, which took 51 days. And that kind of gives this idea of this enormous city, one of the largest in the history of the world, and kind of measuring it by my own footsteps. I've always liked working on foot because I feel that that forces you to be part of the reality that you are exploring.
In 2020, I walked around most of the edge of Tijuana, which took 8 days, which shows a great many similarities, but also a great many differences from Mexico City. So here, for example, behind me, you see the edge of Mexico's fourth largest city, Puebla. Part of these edges of cities is the fact that new people are arriving continually. And this means that there are new communities being formed, and also a quest for community identity. So if you look, for example, at these graffitis behind me, it looks like a hodgepodge, but at the same time, they are an intrinsic part of this need to assert new identities, which you see so much on the edges of these Mexican cities. This quest for identity is also reflected in a quest for religious expression, such as, for example, this image of the Santa Muerte, or this procession of the traditional communities of Milpa Alta on the edge of Mexico City, or this ceremony of Santeros in Ecatepec on the edge of Mexico City. The edge of the city is where you can see the countryside giving way to processes of urbanization. So it's really the best place to observe the growth of the cities, as you can see here behind me. And with this quest for new identity, obviously also comes creativity and adaptation, like this swing that you see here, which is made out of an old tire. Unlike houses in developed countries, which are kind of ready built, and people pay off their mortgages over the course of 20, 30 years, on the edges of Mexican cities, many of the houses are built up by their owners over time. So instead of paying a mortgage, they just build their houses out bit by bit. And this means that very often the edge of the city can seem like a construction site. It can seem gray and messy. But in fact, that is because it is a construction site. And what you see today does not mean that it won't be covered with large, well-built houses in the future, maybe in 10, 20, or 30 years. The edge of cities is also where the city meets nature, and obviously this makes the edges of these cities ecologically incredibly important. So thank you very much for joining me on this impromptu walk around a bit of the edge of Puebla. I hope it works a little bit as an introduction to my work, and thank you very much to Dignity Craft and DePaul Museum for the invitation to be in this presentation. Para iniciar el diálogo, queremos hacer una pregunta para cada uno de los participantes. La primera pregunta es para Omar, que está aquí con nosotros. Omar, los registros que tú haces de las situaciones que se viven en Tijuana, como pueden ser los yungos o la espera en la garita para cruzar la frontera durante la pandemia, son manifestaciones que desde nuestro punto de vista son producidas por las políticas migratorias entre México y Estados Unidos, y que experimentan a nivel personal los más vulnerables en la frontera, o personas más vulnerables. Tus fotos captan a la gente en situaciones difíciles, límite incluso. ¿Qué es lo que te motiva a ti para mostrar esa parte humana a pesar de las circunstancias en las que estas personas pueden estar? Sí, bueno, quiero dar las gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí presentándoles mi trabajo, presentándoles mi historia, cómo vivo aquí en la frontera, de cómo es mi trabajo. Estoy muy contento de estar aquí. ¿Qué me motiva, no? Lo que me motiva principalmente es ser una voz. Bueno, así lo entiendo yo. Soy una voz con mis fotografías de todo lo que ocurre aquí en el tema migratorio. Como comentaba en el video, tengo 20 años dedicándome al fotoperiodismo en Tijuana, ¿no? En un principio, cuando era muy joven, me interesaba mucho por el tema
pues de la vida cotidiana de mi ciudad, también por el tema de la violencia, siempre como decía en el video, siempre fui como muy arriesgado, la adrenalina siempre me llamaba mucho, y estuve en un periódico local durante 15 años, ¿no? Registrando todo lo que sucedía en Tijuana, pero particularmente el tema de la migración empezó a cautivarme cada vez más. Hoy en día puedo decir que me ha tocado registrar lo bueno de mi ciudad y lo malo. Lamentablemente, dentro de lo malo, incluyo al tema de la migración. ¿Por qué? Porque siento que aquí en Tijuana, para los migrantes, últimamente han registrado como el choque de sus sueños, ¿no? Vienen viajando durante muchos kilómetros a través de países con un sueño, con la motivación de una vida mejor, y llegan aquí a Tijuana y se topan con un muro, ¿no? Un muro de varios metros de altura, un doble muro. Hoy en día hay dos muros. Entonces, ahí es donde entro yo. Lamentablemente, pues registro esta situación de crisis humanitaria, que es lo que ha abundado últimamente. Por ejemplo, el tema de los migrantes, que llegaron 20,000 haitianos hace algunos años, y luego ahora con el tema de las caravanas. Entonces, siento que sí tengo una gran responsabilidad en registrar todo lo que se está viviendo, la crisis, pero particularmente a mí me motiva registrar lo bueno dentro de todo esto. Para mí ha sido una gran enseñanza todas las historias que he conocido, porque las considero nutren a los corazones. Mi intención como fotógrafo, hoy en día puedo decir que es mover corazones, ¿no? Hacer visibles para todas, para que vean mis fotos con las historias de estas personas. Después de trabajar en un periódico local, hoy trabajo en medios nacionales y para agencias internacionales también. Entonces, sí me motiva como mostrar toda esta parte positiva de las historias de los migrantes. Y para mí es una gran responsabilidad. Siento que mi trabajo le puede hacer un bien a toda esta comunidad de migrantes que llega a Tijuana, o también le puede hacer mal. Entonces, para mí es de suma importancia ser una persona que registre los hechos tal y como son, ¿no? Particularmente a mí te puedo decir que me motivan mucho las historias de ellos, sobre todo esas historias que inspiran, independientemente de la crisis que hay actualmente. Por ejemplo, les puedo contar, justamente ayer ahorita están llegando muchos migrantes aquí en la frontera y están acampando en un lugar donde están en condiciones deplorables, insalubles, están mal, ¿no? Ayer fui y cubrí un hecho donde un migrante murió a un lado del muro al tratar de cruzar la frontera, quiso cruzar por el mar y se ahogó, ¿no? Pues me ha tocado cubrir y ver todos esos sucesos tristes, pero a mí lo que me motiva es hacer visible y mostrar todas las historias positivas dentro de lo malo que pueda haber, ¿no? Gracias, Omar. Ahorita, al terminar las preguntas, creo que va a haber oportunidad de ver si algo de lo que dijo Omar y de lo que vimos en su video resuena con la experiencia de Xochitl, de Dewey o de Feike, ¿no? Y esperaríamos luego un diálogo circular en ese sentido. Esta pregunta es para Feike. En base a tu experiencia recorriendo a pie la periferia de la megaciudad de México, ¿qué valor le encuentras a querer dimensionar una periferia físicamente, caminándola, a diferencia de algo que se puede explorar teóricamente o a distancia? Creo que necesitas... Bueno, muchas gracias. Bueno, hay varias ventajas, más allá de lo obvio, que es obviamente a pie ves el contexto. En una mapa nunca ves el contexto. Digamos, todo el mundo podía andar vestido de payaso en una mapa y nunca lo vas a ver. Pero entonces hay muchos detalles significativos que solo ves a pie. Otra cosa es ético.
Para mí es como un gesto de solidaridad estar donde están las personas y no poder huir. Y más cuando es un lugar que tiene una reputación peligrosa, yo creo que es muy fácil dejarse guiar por la reputación de un sitio sin realmente dimensionar la realidad. Entonces, pues es vivir las mismas condiciones que la gente está viviendo, y si no, pues si estás a pie, pues ni modo, ahí estás. Para mí, como hay una parte como estético, y esta es más cuando uno lo hace continuamente a pie. Es hacerlo a pie, tener, es más o menos obvio cuáles son las ventajas, y obviamente cualquier foto que toma Omar normalmente está a pie cuando lo toma. Pero estar a pie continuamente durante 51 días, me he dado cuenta, uno cambia la percepción estética, entonces uno empieza a ver mucho simbolismo en las cosas, ¿no? Uno puede imaginar cómo te da un poco una imaginación medioeval. Y al otro lado, se ve mucho más fácil de recordar. Entonces, regresé en 2019, haciendo pedacitos de la orilla, pero ya saliendo y regresando, y no lo y cercanamente como recuerdo cuando lo hice en 2009, en lo cual puedo casi hacer el rewind en mi cabeza y decir, ah, estuve ahí y luego caminé por ahí y luego caminé por ahí y luego caminé por ahí. Entonces, yo creo que para resumir, a un lado, pues es la parte como de ver toda la realidad y no ver la realidad como una abstracción, como en una mapa o en un libro, es realmente ver el color de cada cosa, poder fijarse en detalles. Y luego, para mí, es muy importante la parte ética, más como extranjero, que es pues, realmente estar ahí y estar sometiéndote a las condiciones que están viviendo la gente. La siguiente pregunta es para Dewey. Y Dewey, nos hablaste de crecer expuesto a la cultura popular sin sentirte representado en ella. En un lugar como el este de Los Ángeles, considerado como un barrio excluido, donde las fronteras pueden cambiar, ¿no? Con tan solo atravesar una calle o una carretera, etc. La pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva sobre el arte y su potencial para conectar a gente entre fronteras? Yeah, that's a great question. And thinking about art as visual, art as something you can see, I think for me, I would very much like to believe that art doesn't have borders, that art is for everybody. So the potential there is the ability for those visuals or those ideas or videos or music or whatever art is for people is to connect to people who are not themselves, who are outside of their periphery, so to speak, since we're talking about periphery, and to connect those things, whether it's through a visual or through a rhythm or through a beat or through something that you see where it's like, oh, I remember that from TV, whether you saw it in Mexico or whether you saw it in LA, whether you saw it in Germany, it's something that kind of connects people. So I think art in that case serves as a connector of people, as something that people can identify with and see something that's part of them in it. So for example, that print that we talked about in my video, it's an older print and it's something that came to me while working with another comedian, Watts, and it was kind of really hard to kind of think of positive ideas coming together. And for me, that's what I thought of. And when I made the print and I wore the shirt and I wore it to the park there, people looked at it kind of like what's that? Like, what are those images on there? And it took them a while to really understand the depth of it. So the African-American older folks there totally recognized the race fist and the Olympians, and they were like, hey, like,
that's cool. And it wasn't until they said that it was cool that some of the younger kids were like, oh, that's cool too. Like, what's that? And it was immediately them looking into what the story was and kind of wanting to understand more. And then on the other side of it, some of the Latino folks and the Mexican folks looked at it and they initially thought it was a soccer jersey because it had the Mexico 68 font and the Tlatelolco in the background. But when they looked into it more, it was like, hey, what is that? And that kind of idea of looking at an image and kind of seeing it and then looking like, what is that? What does that mean? And opening up those conversations as to like, what does that mean? How does that connect to us? How does that connect to us in different ways? And hopefully, you know, being able to learn something from it on different levels, I think, you know, serves as a really good connector and hopefully breaks borders. I think borders are, you know, a construction of men. Like we create these boundaries and then we say these things in here and in there. But I think in reality, you know, we all live in this world and we're all kind of shifting from one thing to another and kind of living whether on the outskirts or whether within the city and kind of we're all on the periphery of something. So how do we represent that and how do we reflect that? And hopefully, I can make art that speaks beyond that speaks beyond borders and opens up people's ideas and just makes them look at it and say, what's that? What does that mean? And hopefully they'll go and learn more about it, or at least it'll stay in their brain and they could connect it later on in life to something else. Yeah, but that's what I hope. I just hope that, you know, that art has no borders. Muy bien, gracias, Dewey. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, nomás un paréntesis, nos da mucho orgullo que nos acompañe en esta transmisión la maestra Ofelia Esparza desde Los Ángeles, gran artista y artesana. Saludos. Bueno, la siguiente pregunta es para Xochitl. Xochitl, nos hablaste del término Baja California como un estado mental o una manera de vivir que depende, como tú misma nos dijiste, de cualquier oaxaqueño que quiera verse a sí mismo y que se manifiesta en la vida cotidiana. Esto es muy interesante, pues es como una forma de resistencia de una comunidad que ha logrado mantenerse viva ante adversidades como la colonia, la discriminación, la migración y muchas cosas más. La pregunta es, en base a tu experiencia, ¿qué es lo que le da fuerza y cohesión a la comunidad oaxacaliforniana para mantenerse y salir adelante? Gracias por invitarme. Me siento súper feliz de estar en tan grata compañía. Todos son súper inspiradores y me da gusto compartir todo esto que estamos viviendo los oaxacalifornianos ahorita. Oaxaca, California se mantiene viva por los oaxaqueños y las generaciones de oaxaqueños que han estado migrando desde nuestras comunidades de origen, desde los 40s, cuando hubo un proyecto estadounidense que le llamaron el programa de braceros. Así que personas como mi abuelo, por ejemplo, que vino a trabajar en los campos de agricultura en varios estados de Estados Unidos, pero que finalmente fue en California donde sintió como que fue el lugar quizá más semejante a lo que a él le parecía su hogar, su lugar de origen. Y Baja California realmente nace de esa búsqueda de crear el hogar que dejamos atrás en nuestras comunidades de origen. Migras, pero no te vienes solo, no nada más es el cuerpo, sino que te traes contigo tu lengua. Para muchas personas que
hablan lenguas indígenas, migran con la lengua indígena. Migras, pero te traes una planta, la hoja de hierba santa, la ocupamos para nuestras comidas. Llegas, pero no llegas solo, sino que llegas a una comunidad y sabes que esa comunidad te va a apoyar. Y no es que te apoyen necesariamente con dinero, pero te apoyan moralmente. Creamos espacios donde podemos reproducir nuestro conocimiento, ya sea a través de la forma en cómo nos reunimos, la forma en cómo servimos la comida, la forma en que preparamos nuestras comidas, pero también de la manera como en nuestros lugares de origen nos ayudamos mutuamente, como una colaboración que la tienes que vivir para entenderla, porque es algo que nos enseñan todas las generaciones antes de nosotros. Y es como una fuerza saber que si te vas de tu lugar de origen, y la gran mayoría en los casos de migración de personas que vienen de comunidades de Oaxaca, es por necesidad. Mi abuelo salió de Oaxaca por necesidad, mis papás salieron de Oaxaca por necesidad, y aquí como se ve esa migración que es por necesidad, pero que llegas a un lugar en donde sabes que va a haber como un conjunto de personas o un espacio en donde vas a tener un poco del apoyo que necesitas para poder como establecerte y seguir reproduciendo este conocimiento y esta forma de vivir que traemos desde nuestras comunidades de origen. Entonces, es como el gusto de vernos a sí mismos como personas que vienen de un mismo lugar o de una misma región, y en eso, sobrellevando esas cosas negativas. Los oaxaqueños, al menos en mi experiencia aquí en California, yo crecí en Los Ángeles. Casi soy angelina nativa, pero no nací aquí, sino que a mí me trajeron mis papás cuando yo tenía 6 años. Yo recuerdo haber cruzado la frontera sin documentos por lo menos 2 veces en mi vida cuando yo era una niña. Entonces, ¿qué es lo que nos da fuerza? Es esa protección que nos damos mutuamente, porque como oaxaqueños muchas veces hemos sido el foco de discriminación de personas que también son mexicanas y ocupan los términos que son peyorativos para hablar, bueno, para hacernos sentir mal, para crear violencia, ¿no? Y para crear otra frontera, ¿no? Entre mismos paisanos, pero ¿por qué? Simplemente porque somos oaxaqueños. Entonces, por mucho tiempo hemos sido invisibles, nuestras contribuciones han sido invisibles, pero poco a poco vemos los frutos de esta cohesión que tenemos dentro de la comunidad de Oaxaca, California. La exhibición de Visualizando la Lengua Oaxaca en Los Ángeles es este trabajo que me nutrió realmente es la misma comunidad, es saber que hay todo este grupo que es invisible, pero que de alguna manera teníamos que mostrar lo que era fuerte de nosotros. Y esta fuerza es realmente nuestro gusto de ayudarnos mutuamente, y que muchas personas ahora ya lo están entendiendo que es Guelaguetza, pero la Guelaguetza, que es este sistema, es un código social de conducta y es una forma de intercambiar, de apoyar, de colaborar. No son los bailes, de los que muchos saben por la manera en cómo el Estado mexicano y el Centro de Turismo de Oaxaca promueve un festival, pero no tiene nada que ver con eso, sino es esta fuerza que viene de esta como epistemología indígena realmente, que se practica en muchas comunidades de Oaxaca. De ahí es a donde viene esta fuerza. Muchas gracias. Ahora
Creo que le pasamos la palabra a Yonit. Sí, sí. Me encantaría ahora invitar a todos, a los que quieran, a poner sus preguntas en el chat. Y también me gustaría invitarlos a que prendan sus cámaras, si se sienten cómodos en hacerlo, y luego cambiar al modo gallery, así más o menos sentimos que estamos en una misma sala y podemos vernos las caras. muchas gracias a Dignicraft y a los cuatro invitados por su conversación. Tenemos una primera pregunta en el chat de Gaby Itzel Quiroz. Y la pregunta dice, soy candidata a la maestría en estudios latinoamericanos en CEDLA, Universidad de Ámsterdam. Estoy actualmente investigando la identidad transfronteriza en cuanto a la generación millennial. Quería saber si tienen algunos pensamientos sobre la identidad transfronteriza, si piensan que en Tijuana, San Diego, comenzó en cierta época, o si una generación en particular ha apoyado más el desarrollo de este estilo de vida. Siento que sí es distinto a vivir a un lado u otro, pero no sé si es algo que existe desde hace mucho tiempo o si es algo más reciente. No sé quién quiere tomar primero esa pregunta. Gracias por la pregunta. Creo que lo que hablaba ahorita Xochitl contesta ya gran parte, ¿no? O sea, creo que mejor ejemplo de una comunidad transfronteriza sería... la comunidad de Oaxaca en Los Ángeles. En el caso nuestro de vivir en, pues en, con la frontera, es un, se vuelve como una situación en la que se vuelve, es como el pez en el agua, no te das cuenta que está el agua. En el caso de la frontera, nosotros casi que es como, está ahí, pero a la vez te acostumbras y no te das cuenta de lo anormal que es vivir en una ciudad dividida por un muro. En Tijuana no toda la gente tiene forma de cruzar de un lado a otro, o sea, es limitado el cruce. Habemos unos que tenemos la fortuna de poder mantener vínculos de ambos lados. Yo lo veo como un privilegio y pienso que lo que te produce como individuo esa posibilidad de poder hacer vida en ambos lados, que ha sido mi caso y creo que el de mis compañeros, es una capacidad para como o flexibilidad para poder cambiar de perspectiva, y creo que eso es muy útil para entender al otro, a entender el que puede ser diferente a ti. Y eso, pues, es una forma también de que produce empatía, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Pero también el hecho de que esto es como yo desde una posición muy privilegiada, ¿no? Que puedo tener esa posibilidad. En el caso del que no puede cruzar, pues la frontera es como el límite, ahí sí se vuelve un límite, y es el ejemplo de lo que presentaba Omar con el caso de los yungos o situaciones como la de personas que se quedan varadas ahí en el cruce, ¿no? Es este choque contra un obstáculo físico, real, no es imaginario, está ahí presente todo el tiempo. Esa sería la respuesta. No sé si Feike o Mario Childuy quieren responder también. Ok. La pregunta siguiente es de Natalie y dice, es para Omar. Cuando pierda la sensibilidad, lo he perdido todo, que es, lo citan a Omar cuando dice eso. Cuando pierda la sensibilidad, lo he perdido todo. Preguntan si puedes elaborar más sobre eso. Porque le llamó mucho la atención eso que decís tú de perder la sensibilidad. ¿Crees que tu sensibilidad se ha desarrollado? Creo que sí. Hola, creo que sí. Conforme vas creciendo y vas teniendo experiencia, pues en un principio lo haces como por trabajar, por cumplir las expectativas del lugar donde trabajas, de tu medio de comunicación. En un principio pues me enfoco mucho en lo que me piden, ¿no? Y bueno, en esas coberturas que me piden, pues muchas veces puede haber ya una agenda. El caso, por ejemplo, de los migrantes,
pues para mí fue como, de los migrantes haitianos, para mí fue como muy importante tener presente esa evolución que tuve a través de la cobertura. En un principio empecé registrando pues la crisis, entre comillas, lo que vende, lo que los medios quieren mostrar, la foto de portada, donde muestras a un haitiano en el piso durmiendo, donde se muestra pues la crisis que hay, ¿no? Pero bien, comento este ejemplo porque a través de la cobertura, a través de las coberturas diarias de esta crisis que hubo, pues me nació mucho enfocarme en lo positivo. Regreso a lo mismo. Creo que las historias de personas que luchan por algo, que sueñan por algo y que están dispuestas a todo, a dejar todo, todo en su lugar de origen, en su país, y venir acá y luchar por algo, para mí eso es muy importante. Cuando me refiero a perder, no perder la capacidad de asombro, me refiero a sensibilizarme, a platicar con ellos, a interesarme por su historia, no simplemente llegar, realizar mi trabajo, realizar lo que se me pide e irme. Hoy, por ejemplo, voy a los albergues, me intereso mucho por ellos, platico con ellos, no llego ni con mi cámara a veces. Digo, un ejemplo fue hace unos días que logré hacer puente de unas personas que querían apoyar a una iglesia donde hay migrantes. Entonces, para mí fue muy bonito el ser ese puente para que personas que viven en Estados Unidos ayuden a albergues acá en Tijuana, ¿no? Ya no me motiva tanto enfocarme totalmente en tomar fotos, sino que también en apoyarlos a ellos. Entonces, para mí creo que eso es como muy importante porque creo que pues en cierta parte ayudo y de una forma distinta, ¿no? Creo que ese es un ejemplo de lo que quiero hacer en un futuro. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Kelly de León y dice, me imagino que es para Yochil, que dice, ¿qué significa la memoria en el contexto de Oaxaca, California? La memoria en el contexto de Oaxaca, California, quizá como memoria de lo que nos enseñan nuestros mayores, como los antepasados, las personas que fundaron nuestras diversas comunidades. Creo que dentro de Oaxaca, California, hay una de las imágenes que mostré en el video era de las calles o ese color que ocupa la ciudad para poner los nombres de las calles en Los Ángeles. Pero tenemos nombres propios para nuestras comunidades. Vivo en un barrio que antes se le conocía como Little Osaka, pero nosotros los que vivimos aquí, que somos de Oaxaca o que provenientes de Oaxaca, le llamábamos Little Oaxaca. Entonces, es como la memoria de que quién fundó este barrio. Obvio, no fuimos nosotros, lo sabemos, pero quiénes fueron las primeras personas que llegaron de nuestro pueblo y las maneras de cómo han dejado su huella en esta comunidad. Entonces, dentro de mi comunidad, aquí donde yo vivo, hay muchos negocios que son de oaxaqueños y sabemos de qué pueblo son. O sea, no nada más es como el negocio, no nada más es una carnicería, sino que sabes de qué pueblo son, se abre otro negocio y es como un gusto de saber quiénes son las personas que tienen ese valor de arriesgar todo lo que se arriesga cuando empiezas un negocio, pero que es para la misma comunidad, pero que a la vez tiene dos múltiples funciones. O sea, una es de proveer comida o servicios para la comunidad oaxaqueña, pero a la vez también es visual, como que visibiliza a esta comunidad y que demuestra cómo estamos contribuyendo. Entonces, la memoria definitivamente se va como marcando gracias a los miembros de la comunidad que van dejando huellas
que podemos ver y que podemos vivir. Muchas gracias, Xochitl. Esta es una pregunta de Edwin y es para los cuatro invitados. Y pregunta, si tuvieran acceso total, ¿qué crearían en las inmediaciones del borde del lado de Estados Unidos para educar a la ciudadanía americana sobre la comunidad latina migrante? Y le mando saludos a Omar desde Tijuana. A ver si Fake o Dewey, ¿no? Dewey o Fake, sí que no. Se sacó el mute, así que me parece que va Dewey. Sí, yo creo que Dewey. Digamos, yo estoy aquí en la Ciudad de México. I don't know. If I had unlimited access to make something that would help people see what's going on, it's hard because I feel like people can see what's going on and they do see what's going on and they have these little things where they could access the world. So that's a really hard question. Like, what can we do, you know, to change people's mind? You know, like write a song or create some art or, you know, what kind of access can we have to change that? So maybe if I had total access, I would create some kind of mind control. I don't know. To zap people into knowing what to do, but I don't know. Just in a random idea, maybe like a copy of the Statue of Liberty would be something which could help people think. Or even just the realization that you know, we're on these lands and these lands don't belong to us. I think, you know, there's people that lived here before and kind of recognizing the indigenous peoples and the people who came here before who lived on this earth without any borders and kind of realizing how they lived and how they connected to not just people, but to like, plants and to animals and how everything had a being, everything was alive, everything got respect. So maybe even, you know, going back and kind of relearning or unlearning or the popular term is decolonizing what we know and going back and thinking about how we can become better people, become better relatives, become better friends, become better brothers and sisters. I think, you know, we all need that. I need that. We all need that. So maybe that's what we do. No sé si hay alguna última pregunta o comentario, pero me gustó mucho ese final y el mensaje de Dewey. No sé si Digny Craft quieren dar algún mensaje final. Pues agradecer, creo que ese es al final lo que queda, mucho agradecimiento porque es a través de estos diálogos, estas conversaciones, este intercambio que creo que nos abrimos un poco más la perspectiva, ¿no? de lo que está fuera de nosotros. Y pues nada más también agradecerte a ti, Johnny, por la idea de hacer algo. No sabíamos qué iba a hacer, y mira ahora tenemos esta conversación con tanta gente tan valiosa que nos acompaña hoy. Y agradecer también a la institución, ¿no? Que hace posible con sus recursos y con el intento que cada institución tiene, pues de abrirse a un panel pues bilingüe y que voltea con mucho interés a lo que se está haciendo en Latinoamérica y por gente tan valiosa como Dewey, como Xochitl, como Feike y por supuesto como Mar. Muchas gracias. Les agradezco a todos ustedes, a Digny Craft, a Xochitl, a Feike, Dewey, Omar. Y a todos ustedes que nos acompañaron hoy, la verdad que es siempre un placer, esta ya es la segunda vez colaborando con Digny Craft y no lo dudo que va a haber una próxima vez.
Bueno, muchas gracias a todos en donde estén, desde Chicago. Cuídense.